Ma sai, ti dirò, in Italia non siamo molto bravi a ricordare, siamo molto bravi a dimenticare. Invece, per quello che io vedo, nei riguardi del Grande Torino c'è un grande ricordo. Ma io penso che era perché anche quella squadra, in quel momento, l'Italia veniva dalla fine della guerra, la miseria. E allora credo che i giovani di allora amavano questo Torino, anche se non erano tifosi del Torino, e hanno detto ai loro figli, che hanno detto poi ai loro figli di oggi, che cosa ha fatto il grande Torino, e questo credo che sia il segreto di questa grande squadra. El Grande Torino, ese equipo de los años 40 que hipnotizó a toda Italia, era el fútbol total. En ese momento nadie hablaba de Catenaccio, hablaba de Bacigalupo, de Valentino Mazzola, de Gabetto, de Loic, hablaba de un equipo mítico. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya se hizo con su primer título. La temporada 1942-1943, el Torino salió campeón de Italia con un punto de ventaja sobre el Livorno. El desastre de la guerra paró el fútbol en Italia. Sería en 1945, en plena reconstrucción del país, cuando las alegrías de Italia venían de Torino, venían del Grande Torino. Cuatro scudetos consecutivos, de 1945 a 1949. Grandes goleadas. 186 partidos ganados, 483 goles a favor, campeón de Italia cuatro veces, un ejemplo para el fútbol europeo. Loi, Gavetto, Mazzola, Osso. Pero además de eso tenía un espíritu especial. Gran Toro reúne la anécdota factor de la estación, un trabajador ferroviario, Orestes Valmida, que llega con su trompeta, es el que daba las señales cuando llegaba el tren, pa, 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 solo hacía sonar su trompeta y paraba el tren o lo hacía salir. Ve, y para él resulta incomprensible, que el Toro va perdiendo 0-3 y que además está plano y que se han metido ya en el comienzo de la segunda parte. Y entonces, cuando le han preguntado a Orestes Valmida después, a lo largo del tiempo, por qué, no sabía responder cuál era la razón. Le salió de dentro hacer sonar su trompeta en el silencio dormido del Estadio de Filadelfia. El capitano Valentino, que lo escucha, mira hacia donde ha sonado la trompeta, se remanga y grita ¡Ale! Y en 15 minutos el Toro hizo 4 goles. Nació así el cuarto de hora mágico del Torino, que se repitió tantas veces. Fue grande por las dos cosas, por los resultados deportivos y porque tenía un espíritu distinto y mejor que cualquier equipo que se ha conocido a lo largo de la historia. Son rimasti nella storia molti di questi quarti d'ora. Citiamo così qualcuno, uno in Torino-Lazio, alla fine del primo tempo, il Torino perdeva per 3-0. Nell'intervallo il trombettiere suona la tromba, quando i giocatori rientrano in campo sentono questo suono magico, partono di slancio e la partita si conclude per 4-3 per il Torino. Un altro episodio rimasto negli annali del calcio, e un Torino-Alessandria alla fine del primo tempo, il Torino vinceva 4-0, i giocatori dell'Alessandria sotto un certo punto di vista chiedono pietà al grande Torino che gliela concede, ma i tifosi non vogliono il massacro. Suona la tromba, i giocatori si rimboccano le maniche, alla fine 10-0, il più largo punteggio registrato in una partita di calcio in Serie A in Italia. Questa è la tromba del Filadelfia, la tromba di Oreste Bolmida, custodita al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. A me hanno raccontato, poi io ho conosciuto alcuni ex giocatori,
delle riserve del grande Torino che non erano andate in quella trasferta, no? Che mi raccontavano che a volte il Torino magari aveva già vinto lo scudetto, c'era una partita in cui non, sì, insomma, giocava ma stava perdendo. E poi a un certo punto allora la gente si arrabbiava, cominciava a gridare. Allora mio papà tirava su le maniche della maglia, arrivavano qui, diceva andiamo, e a quel punto facevano 3 o 4 gol perché decidevano di fare la partita. E questo è quello che credo sia rimasto un po' nella leggenda un po' di tutti, all'estero anche. Pero la suerte cambió para este equipo. Aquel 4 de mayo de 1949, a las 5:05 de la tarde, la Fiat 212 que sobrevolaba Torino se estrelló contra la Basílica de Superga. 31 víctimas mortales, 18 jugadores del Grande Torino. Lo que pasó el minuto después, desde que Vittorio Pozzo llega y ve a sus muchachos rotos, él que había hecho crecer ese equipo desde fuera, porque era el asesor del club, era el asesor de Ferruccio Novo, del presidente, y era seleccionador italiano, y había hecho jugar a todos los futbolistas, menos Bajigalupo, el portero, o sea, 10 jugadores del Toro, y Sentimiento y Cuarto, el portero de la Juve. Sus chicos estaban ahí. Un minuto después, toda Italia se rompió un poco por dentro también. Pero, para resumir cómo fue aquello, vale con recordar al Conte Rosso, el Conde Rojo, el autobús que llevaba al Toro, adentrándose hacia Piazza Madonna, donde esperaba una multitud de 600.000 personas, con otras 400.000 que estaban por el resto de las calles, hasta 1 millón más, mucho más incluso, que cuando Turín despidió a Verdi. Allí, cuando llega el Conte Rosso y detrás, en cada coche un catafalco, todos los futbolistas del Toro alineados, el presidente de la federación, de la Fede Calcio, Tonino Baresi, cogió el micrófono y les hizo el último homenaje. Capitano Valentino, el título que no habéis terminado era vuestro. El Toro es campeón también de esta liga. Y así fueron entrando uno detrás de otro, dando el nombre de cada uno de los jugadores como si lo hicieran al campo de Filadelfia, todos los jugadores caídos. Yo creo que ese gesto del presidente de la Fede Calcio, ese gesto de todos los equipos italianos concediendo al Torino, aunque faltaban 2 partidos para acabar, el título que justamente se había merecido, fue el mejor de los homenajes que reunió la tristeza del fútbol italiano de Italia toda, y yo creo que del resto del mundo. Todavía nos dura un poquito cada vez que llega el Corriere Mayo. Ma guarda, io ti dico, io sono nato nel 42, però no, non è vero, è su mia carta d'identità. Io sono nato dopo la tragedia di Superga, non ricordo nada, ma non ricordo niente di niente dei miei primi anni di vita, perché quando è morto mio papà, io non mi ricordo una persona che mi ha detto che era morto mio papà. Niente, cancella mia mente, è stata talmente una botta grande che ha cancellato tutto. Ricordo soltanto qualche passeggiata in corso Vittorio Emanuele a Torino, ricordo che andavo in campo a tirare il rigore a Bacigalupo, però sono delle piccole cose, le cose importanti la mia mente le ha cancellate. È stata talmente una mazzata
che non... io sono nato nel 49, non nel 42. Cuando se conoce la penosa noticia del trágico accidente en Argentina y en el resto de Sudamérica, el presidente de River Plate de entonces, que era don Antonio Liberti, inmediatamente, siendo él descendiente de italiano y habiendo sufrido en carne propia también por sus orígenes italianos este trágico fin de un equipo de fútbol, inmediatamente él resolvió que la escuadra de River Plate debía viajar a Torino y tener un acto solidario. El acto solidario fue organizar un partido amistoso con la finalidad de, por un lado, rendir homenaje a los caídos en la tragedia de Superga y, por otro lado, reunir fondos para colaborar con los familiares de las víctimas. Recuerdo ese momento como si fuese en estos momentos. Yo era nuevito como titular de River acá en estos momentos, tenía recién 2 años como titular, y irme a enfrentar con los grandes jugadores de Italia allá fue de lo mejor. Se había accidentado el equipo glorioso del Torino, de Bacigalupi, arquero, Mazzola, Mazzola, de esas grandes figuras que yo recuerdo. Yo sé que lo querían mucho ese club, que era glorioso en su juego, en su técnica futbolística y famoso. El Torino fue famoso siempre. Fue para nosotros un momento de incertidumbre, de vivir ese momento como si fuésemos italianos que estábamos viviendo allá. Familiares del gran Torino que venían a abrazarnos nosotros porque nos brindamos con un gran afecto y un cariño hacia ellos y hacia el club. Y un señor Novo, creo que fue presidente de Torino. Ahí se estrecharon un gran abrazo con el gran presidente que tuvimos nosotros acá, que fue don Antonio Liberti. Fue una ovación inolvidable, inolvidable porque en esa época eran muy pocos las visitas a Europa y a jugar partidos internacionales, a que haya sido un amistoso que se brindaba River hacia el club Torino, pero eran confrontaciones que ya no existían casi, muy poco, 49. Entonces fue para el público una emoción muy grande y tristeza a la vez por lo que había acontecido. No, ma io sono stato invitato a Torino per quella partita e l'ho vista in tribuna, la partita con River, me la ricordo. E questo mi ha fatto capire che importanza aveva il Torino nel mondo, perché io credo che Brasile, Argentina, queste grandi nazioni di calcio, se fanno una cosa per un'altra nazione, per un'altra squadra, significa que hay una grande consideración de quel calcio. Y lo que más llama la atención es que esto aún permanece el recuerdo siempre de la presencia de River Plate en el año 1949. Precisamente cuando es invitado el Torino Símbolo a Buenos Aires para los actos celebratorios del cincuentenario de River Plate, dejan a disposición de River Plate un juego de camisetas color granate. Esas camisetas son utilizadas por River Plate preferentemente en los meses de mayo de cada año, cuando en su propio estadio debía enfrentar a otro equipo cuyos colores eran similares a los de River. Por otro lado, el Torino también utiliza en la década del 50, a principios de la década del 50, como segunda camiseta, la camiseta de River Plate, para jugar los partidos como visitantes en el campeonato de Italia. Esta costumbre se mantuvo a lo largo del tiempo y felizmente hay documentación que está gráfica
está registrada en revistas deportivas de la época. También, felizmente, tenemos en una revista deportiva de la época, del año 52, el relato de este pacto que han hecho entre las dos escuadras de usar las camisetas compartidamente. El Grande Torino se presentó en Lisboa para homenajear al capitán del Benfica, Ferreira, amigo íntimo del capitán Valentino Mazzola. Este hecho, tras la tragedia de Superga, creó una gran hermandad entre los dos clubes. Unió las ciudades de Lisboa y Torino para siempre. Fueron muchos los gestos que homenajearon al Grande Torino. Fuera de la península itálica, además de River y de Benfica, uno de los gestos que más se recuerda es el del Corinthians brasileño. La amistad entre el Torino y el Corinthians comenzó en 1914, ya que el Torino fue el primer club italiano que realizó una gira por Sudamérica. El 15 de agosto de 1914, el Torino ganó 0-3 al Corinthians. El partido se repitió el 22 de agosto con un resultado de 1-2 para el Torino. En 1948, el Torino volvió a Brasil. Empató con el Palmeiras, con el Sao Paulo y goleó a la Portuguesa. Y el único equipo capaz de ganar al Grande Torino fue el Corinthians, 2-1, con goles de Baltasar y Colombo. Gabetto hizo el gol del Torino. Tras conocerse la tragedia de Superga, el Corinthians jugó un amistoso ante la Portuguesa el 8 de mayo de 1949. Ese día, el Corinthians saltó al césped con la camiseta granata y el scudetto en el pecho. Sus 11 jugadores lucían la tricolor, lucían el scudetto de campeones de Italia. Elio, Norona, Edelcio, Baltasar, Servilio, Colombo, Rubens, Toguinha, Vino, Belacosa y Belfare hicieron honor al Grande Torino. La amistad no se quedó allí. En 2011, el Corinthians ha reutilizado el color granata en su camiseta para revivir y homenajear al Grande Torino, ya que en la parte posterior del cuello se podía leer 1949. Il Torino non c'è più, è scomparso, bruciato, polverizzato. È morto in azione, come un contingente di bersaglieri che parte per la guerra al completo, col proprio ufficiale, e poi non torna più, nessuno. E la fine di questa squadra è già diventata una leggenda, perché gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Toro non è morto, è soltanto in trasferta. Non sono mai andato il 4 maggio, sono sempre andato prima o dopo, mai il 4, perché non mi piaceva essere in mezzo alla gente. Mi faceva piacere che la gente andava, perché ero stato una volta il 4 maggio e avevo visto una cosa fantastica, la gente che andava a piedi su questa collina, no? Però il dolore ti ritornava, un grande dolore, allora ho sempre preferito andare o qualche giorno prima o qualche giorno dopo.